Hola, te doy la bienvenida a este episodio de preguntas donde comparto comentarios a preguntas que se hacen, siempre recordando que te estoy hablando desde mi comprensión y entendimiento de lo que la vida me está llevando a impartir, porque es lo que toca en el guión, y sobre todo mi experiencia. Pero no te dejes llevar por nada de lo que aquí se dice. Tú llévalo a tu experiencia y si tu experiencia da testimonio de lo que aquí se comparte, entonces eso es lo que tú compartirás también si es lo que toca en tu guión. Habiendo dicho eso, que te disfrutes el comentario de esta pregunta. Aquí viene otra pregunta que se me hace y dice: Hola Nick, últimamente estoy siguiendo mucho los videos que publicas y me resuenan mucho. Ese descansar en lo que somos y saber que no somos un individuo, aunque sí seamos una expresión única de la vida. En mí todavía no se ha asentado vivencialmente la idea de que realmente no hay un individuo y al respecto te quería comentar por una parte. Creo que es en este video, me pone el enlace del video. Hace referencia de pasada a sentir lo que surja y te quería preguntar, ¿qué importancia le das a sentir el movimiento emocional? Estos días estoy leyendo y me pone el nombre del libro de el autor y el otro nombre de otro libro que remarca la necesidad de sentir el cuerpo emocional para desactivar las reacciones inconscientes automáticas. Y por otra parte, ¿cómo conjugarías este texto? Y me dice la persona, el autor, con la idea de que en cualquier situación que estamos viviendo, lo único que nos confunde o separa es solo un pensamiento, un juicio que hacemos nuestro. Ok. Primero que nada, la razón por la cual no menciono ni nombres de libros ni autores es porque yo no quiero entrar en un juego de comparación de qué esto está diciendo lo otro. Si tú lees cualquier libro o escuchas cualquier autor y eso resuena en ti y te aporta, maravilloso, continúa por ahí. O sea, por lo tanto, yo no estoy aquí ni para asumir que yo tengo la razón, ni que yo soy la autoridad ni nada, simplemente te comparto mi experiencia que va en acorde a mi comprensión de lo que, bueno, la vida me está llevando a vivir. Si tú sientes que tú resuenas, como lo he dicho al principio de los videos, maravilloso. Pero por eso es que no me gusta mencionar esas cosas. Yo respeto que todos somos canales del amor mismo y, y el amor se expresará en diferentes formas, a veces con diferente lenguaje. Yo siento que todo está apuntando al mismo lugar, independientemente de que aparenten haber atajos en algunos lugares o aparenten haber distracciones en otros, también esa distracción forma parte del camino que se tiene que recorrer. Así que por ese lado, pues mira, yo prefiero no mencionar nombres ni autores ni nada, por si alguno de esos autores es alguien que a ti te gusta, pues perfecto, siempre y cuando tú sientas que de verdad está aportando a al reconocimiento de la verdad en ti, maravilloso, todos estamos aquí de la mano caminando juntos. Así que pues bueno, vamos a la pregunta que él está compartiendo. Primero que nada dice: En mí todavía no se ha asentado vivencialmente la idea de que realmente no hay un individuo. Aquí tenemos un pequeño detalle que hay que mirar. Tú nunca vas a poder tener esa experiencia vivencialmente porque eso sigue siendo una experiencia de un individuo. ¿Tú ves? Entonces, desde el individuo quiero tener la experiencia vivencial de que soy uno con el todo. Pero es que cuando eres uno con el todo, el individuo desaparece. ¿Tú ves lo que, tú ves a dónde apunta esto? Sin embargo, dentro de la apariencia de un individuo, cuando esa toma de conciencia tiene lugar, ya el individuo y todas las preguntas y todo se cae. Por eso es que si primero utilizamos la mente, por así decirlo, para desbaratar el constructo mental que se ha fabricado, yo puedo utilizar la mente para de alguna forma apuntar, pero apuntar no es la respuesta. Entonces, de las formas más prácticas, que eso lo comparte aquí en la pregunta, que dice que algunos de estos libros también lo dicen, y está bien porque lo siento también así. Aquí lo que se te lleva es a lo práctico. Primero que nada, empezamos a reconocer que esta esencia, que esto no es lo que soy, pero eso no me sirve de nada. Sí, yo sé que no soy esto, pero sigo sintiendo que tengo este sentido de individualidad. Sigo sintiéndome separado del todo, sigo percibiendo separación.
Pero sin embargo, todo eso es el maya, el lila, por así decirlo, como dicen en hindú o algo así, la distracción, el velo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos constantemente abriéndonos a soltar la forma en que nosotros percibimos, de la forma en que nosotros, el significado que se le proyecta a todo, cuando todo eso se va cayendo por su propio peso, en ese sentido es que la toma de conciencia de la que estamos hablando se hace evidente. Entonces, desde la experiencia humana, por así decirlo, si yo ahora mismo te digo, respira profundamente y suelta. Y cuando digo suelta, lo puedes hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, no importa. Ahora mismo, suelta. Eso es una invitación, suelta. Ese soltar es una forma de decir, no estás soltando el mundo, no estás soltando las experiencias, estás soltando, cualquier significado que le quieres proyectar a lo que sea, nada, simplemente quédate, ábrete este instante ahora mismo. Simplemente suelta, date ese espacio. En ese espacio no puedes negar que hay un descanso. Ese descanso ha estado ahí en todo momento. Mientras la mente estaba aturdida con todos sus rollos, el descanso estaba ahí, pero el descanso no se podía experimentar porque la atención estaba a los rollos mentales. ¿Tú ves? Entonces no podemos negar que el descanso está ahí. Lo que pasa es que la mente está tan identificada con sus rollos mentales que vuelve y se engancha a sus rollos mentales como un hábito. Porque toda su vida se ha creído que es este individuo separado y en función a ese hábito actúa o reacciona para seguir sosteniendo ese sentido de identidad. Y eso es lo que no queremos soltar a un nivel más profundo. Si no tuvieses miedo, si no hubiese miedo a soltar ese sentido de identidad, esto es simple. Esto no requiere nada. Porque el sentido de identidad es lo que la mente fabrica y la sostiene. Soy padre, soy madre, soy bueno, soy malo, soy individuo, soy fracasado, exitoso, soy bonito, soy feo, Esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi... Tú ves, todo eso que son pensamientos, aunque aparenta que digamos, no, esto no es un pensamiento, esta es mi casa. No, esa estructura aparenta estar ahí, pero el pensamiento es el que dice que esa estructura es tuya, porque es un pensamiento que dice, yo soy un individuo separado. Tú ves, soy un individuo separado, yo luché por esta estructura que le llamo mi casa y esto es mi casa, pero todos esos son pensamientos. Y tengo miedo de que me quiten la casa o si pierdo el trabajo y siguen siendo pensamientos, pero eso solo sirve para sostener el sentido de identidad. Y vuelvo, esto es práctico, esto no es esotérico. Suéltalo todo por un momento, suelta, literalmente suelta. No importa lo que esté pasando en tu vida ahora mismo, no importa que siguen siendo pensamientos, son interpretaciones. Suelta todo, ríndete, una rendición total. En esa rendición total, descansa, ¿cierto? ¿Ese descanso vino ahora porque te rendiste? ¿O ese descanso ha estado siempre en todo momento? Lo que pasa es que no podías hacerte consciente de ese descanso porque estabas identificado o identificada con los pensamientos. Tú ves que esto es simple, que no es complicado. Entonces, una vez que puedes ver eso, una vez que eso se puede ver claramente, ahora la única función es seguir soltando. Y la mente sigue con nuevos pensamientos. Pero si suelto, ¿cómo voy a funcionar en este mundo? ¿Tú ves? Porque nos creemos que somos un individuo separado y ahora nos creemos que nosotros somos los que actuamos. ¿Tú ves? Todo eso a nivel conceptual se puede hablar de ello para que se vaya desbaratando. Pero la experiencia, que de nuevo no es personal, pero es que el lenguaje nos limita, digamos, la consecuencia de ese soltar es lo que se puede, es en lo que descansas en todo momento. Pero la persona me está diciendo que dice, no se ha sentado vivencialmente la idea de que realmente no hay un individuo. Sí, no te preocupes por eso, porque eso es la mente que ahora cree que no es,
que cree que es un individuo que cuando haga esto eventualmente va a tener la experiencia de no ser un individuo. Y eso es una trampa que te tendrá corriendo en círculos por el resto de la eternidad. Porque si no eres un individuo ahora, tampoco vas a ser un individuo en el futuro. El problema es que te crees que eres un individuo ahora. Y lo que sostiene ese sentido de identidad es, de nuevo, nuestro sistema de creencias. Y ahora se abre un nuevo sistema de creencias que dice, si yo hago algo específico, ese sentido de identidad se va a caer. Por eso es que el buscador es el obstáculo a lo que ya es. Estas son palabras que se dicen constantemente para que cada vez se haga una investigación honesta, íntegra y profunda. Y lo podemos hacer ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, ríndete. De nuevo, estamos hablando de este nivel intelectual porque es lo que aparenta estar teniendo lugar. Pero esto es una invitación que voy a hacer para que tú veas a cómo apunta la investigación hacia donde la vida me ha llevado. Que es lo que toca en mi guión. ¿Okay? Quiero que te rindas totalmente. Suéltalo todo. Suelta. Suelta todo. Suelta. Simplemente suelta. Es como vacíate. Eso no implica que no van a haber pensamientos. Si hay pensamientos, está, no pasa nada. Suelta, suelta todo. ¿Okay? Eso es lo que yo le llamo espacio. ¿Vale? Observa cómo dentro de ese espacio, que es lo que es, aparenta haber un movimiento. Ese movimiento puede ser un pensamiento. En esta toma de conciencia, reconoce ese pensamiento, pero no lo reconozcas como que es un pensamiento que es tuyo, ni que tú estás pensando, ni que signifique nada. Simplemente es como que desde el espacio en el que descansas, el pensamiento es algo que surge. ¿Ves? Si lo puedes ver de esa manera, también te darás cuenta que el pensamiento es algo que se deshace por sí mismo. Esa es la invitación, ¿tú ves? Eso es todo. Entonces, claro, como hay una fuerte identificación con este yo y con todo su sistema de creencias, pues esto aparenta ser imposible. Porque siempre inmediatamente surgen los otros pensamientos. Pero todos esos pensamientos surgen para seguir sosteniendo el sentido de identidad que me he creído ser pasando por alto el espacio, que es el que se está invitando a que se reconozca en todo momento. El reconocer que eres el espacio no implica que no vas a poder funcionar en el mundo, ni que vas a abandonar tu familia, ni el trabajo, nada. Simplemente es que ahora estás descansando en una toma de conciencia donde ves que todo lo que ocurre en el mundo de las apariencias es un efecto. Pero ahora puedes empezar a vivir tu experiencia de mundo con este tipo de mentalidad, mientras tú ves cómo la vida está ocurriendo. ¿Tú ves? Entonces aquí no estamos tratando de cambiar creencias. Ojo, eso nos trae otra vez al problema. Aquí lo que estamos es observándolas. Ah, todo pensamiento es una creencia y todo tiene algo en común, no significa nada. Porque si yo trato de cambiar una creencia por otra, sigo sosteniendo el sentido de individualidad. Lo que pasa es que yo quiero un sentido de individualidad más cómodo. Pero es que el problema es que el mundo de las apariencias es un mundo que está regido por opuestos. Podrás tenerlo cómodo por un momento, pero eso es temporal. Aquí te estamos invitando a que descanses en lo permanente. ¿Tú ves? Entonces ahora lo que estamos haciendo, en vez de enredarnos con preguntas para tratar de tener una experiencia, lo que estamos es ahora tomando conciencia que en todo momento todo es falso. Todo pensamiento es falso. Toda historia es falsa. Toda experiencia es falsa. No se está pretendiendo que es falsa y no se hace nada ni nada. No, de nuevo, es que vas a hacer lo que toque hacer en el guión, pero es que el lenguaje nos limita y esta es la paradoja. Así que bueno, dentro de este aparente contexto, la vida es un ocurrir que no significa nada. Desde que me levanto por la mañana, aparenta que el personaje se levanta y la vida ocurre. No tengo idea de lo que va a tener lugar durante el día, salvo que las cosas van ocurriendo y pues se ve cómo el día se va desenvolviendo. Siempre recordando que nada significa nada.
Y si yo tengo un trabajo que me tengo que levantar a las 8 todos los días, seguramente pondré el despertador como un ocurrir, el despertador sonará y me levantaré y me encontraré haciendo lo que hago por la mañana y después camino al trabajo, pero todo eso se va haciendo desde esta toma de conciencia de la que estoy hablando. Desde ese descanso que es permanente. ¿Tú ves? Entonces, hablas. Te quería preguntar, ¿qué importancia le das al sentir al movimiento emocional? El movimiento emocional es un movimiento como cualquiera otro, que no difiere de un gato que cruza la calle, que no difiere de una persona, que un vecino que está llamando o lo que sea. Lo que pasa es que ese contexto se siente a tal nivel, tan profundamente, que es una distracción muy profunda y nos lleva la atención a la forma. Entonces aquí lo que se está invitando, que creo que es lo que estás diciendo inclusive, dices, estamos viviendo, lo único que nos confunde o separa es solo un pensamiento, que es lo que te estaba diciendo, que es lo que tú me dices que uno de los autores estaba diciendo. Un juicio que hacemos nuestro, efectivamente. Una experiencia emocional, quítale el contexto de emocional y llámalo un sentir. Pues ¿qué pasa? El sentir no es el problema. El problema es el significado que le estoy dando a ello. ¿Y por qué le estoy dando significado? Porque yo necesito darle un significado para seguir sosteniendo que yo soy un individuo separado. Entonces, el sentir es un ocurrir. Todo es un ocurrir. Entonces, desde ese espacio, observa que yo no te estoy diciendo qué hacer o qué no hacer con relación a la forma. Estoy simplemente invitando a que se observa la experiencia tal como es. Y mientras haya una identificación fuerte con el individuo, pues eso aparenta ser muy abrumador, porque ¿cuál es el miedo? El miedo es a lo que me puede pasar a mí. ¿Pero quién soy yo? Entonces, cuando se abre uno, cuando estoy abierto totalmente a la vida tal como se presenta, observo cómo la vida a través de mí se vive. A veces pueda que la vida me inspire a llamar a alguien, o a veces pueda que la vida me inspire, o la vida me presente algún recurso o algo que aporte a ello, pero ya no lo estoy haciendo porque estoy reaccionando a ello. Es simplemente un ocurrir muy orgánico que tiene lugar mientras esa experiencia que va surgiendo, esa emoción, ese contexto, se va atravesando. ¿Tú ves? Porque, repito, si tú me preguntas a mí, sí, yo también tengo burbujas de emociones que surgen, o sea, pero eso es lo que surge. La diferencia es que en el momento que surgen hay una toma de conciencia inequívoca que sabe, ok, esto es un pensamiento que se está identificando con esto. Yo no estoy negando la experiencia, estoy viendo que la mente quiere hacer algo con ella. Y ya está. Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos observando cómo surge el pensamiento o la sensación o lo que sea y cómo la mente inmediatamente quiere hacer algo de ello. Y ahí es donde se complica el juego. Pero si simplemente todo se ve como es, entonces eso es una sensación, ya sea emocional o psicológica o física, yo no sé, que ocurre y ya está, final de la historia. Entonces empiezas a vivir tu vida libre de historias, porque eso es todo lo que se está haciendo. Pensamientos son historias. Sensaciones son solo sensaciones. Pensamientos son solo pensamientos. Situaciones son solo situaciones. ¿Tú ves? ¿Cuál es el problema? El juicio. ¿Y qué es el juicio? Una historia. Entonces, la razón por la cual esto, que es tan simple y apunta hacia algo que no se puede escribir en palabras, aparenta ser complicado, es que cuando vienes desde la perspectiva de individuo, tú lo que quieres es una respuesta. No estoy hablando de ti personalmente, en general. La gente lo que quiere es una respuesta. Dame una solución. Es que no hay soluciones. Si acaso lo que hay es más distracciones. Estos videos, o lo que la vida me ha llevado a hacer, es a recordar lo que soy para poder descansar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es a resolver problemas. Porque en realidad el único problema es la creencia de que soy un individuo separado. Y aquel que quiere resolver problemas quiere seguir sosteniendo su sentido de identidad. Y está perfecto, es lo que toca en su guión. Aquí no se está diciendo que haya nada incorrecto con ello. Lo que sí se está diciendo es que estos videos no aportan a quien todavía está deseando cambiar su experiencia de mundo. Estos videos, si acaso, aportan al que desea recordar lo que es. Y eso las palabras no pueden explicarlo,
pero la experiencia que se tiene a raíz de ese recordatorio es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la felicidad verdadera, es la dicha eterna, es el amor infinito. Y aquí es donde está apuntando todo esto. Así que, pues bueno, en función a lo que me estás compartiendo, pues sí, ¿qué importancia le das al sentir el movimiento emocional? Pues yo no le doy ninguna. El darle importancia es lo que lo complica. Pero no estoy diciendo, presta atención, porque yo sé que las palabras enredan, no darle importancia, no estoy diciendo que se está ignorando, que se está pretendiendo que no está ahí, que se está tapando. No. Si está ahí, obviamente, tiene información. Pero la información es simplemente, no es una información necesariamente intelectual que dice esto significa bla, bla, bla. Es una información que me está todavía mostrando cuán me estoy identificando, cuán todavía creo que soy este individuo separado. Es como todo. Si me gusta que la pasta de dientes esté cerrada y mi pareja la deja abierta y me molesta, ahí hay información. Me estoy creyendo toda esta película. ¿Por qué? Porque me estoy creyendo que soy este individuo separado. Pero cuando ya hay una toma de conciencia de lo que soy, entonces una pasta de dientes abierta no se ve como algo que mi pareja o esta persona me hizo y me lo está haciendo a mí y las cosas no. Simplemente es una pasta de dientes abierta, final de la historia. Y una de las cosas pueden ocurrir, se deja abierta o la cierro, final de la historia. Se puede decirle a la persona, mira, tú sabes que me doy cuenta que tú dejas la pasta de dientes abierta, me gustaría, si es posible, que la cerrase. Y entonces, una de dos cosas puede ocurrir, que la persona la cierre o que no la cierre. ¿Tú ves? Pero la vida se va viviendo como se va viviendo. Y de nuevo, esto nos puede mandar a otro video que la mente empezaría a fabricar. Entonces yo tengo que vivir con una persona que haga lo que le dé la gana. De nuevo, tú ves cómo estamos. Como la mente siempre trata de complicar lo simple. No, simplemente estás viendo la vida ocurrir tal como se va desenvolviendo. Y si te apetece estar aquí, estás ahí. Y si no te apetece estar ahí, no estás ahí. Final de la historia. Pero cuando te envuelves en una experiencia donde hay expectativas y donde hay condiciones, pues claro que esto se complica. Pero esto es muy simple. La vida es lo que es. Se va desenvolviendo como se va desenvolviendo. Y todo lo que estoy viendo es dónde están las distracciones que se me van presentando, que me ponen en contacto con este falso sentido de identidad, y esa es la información de la que estoy hablando. Y esa información es valiosa porque ese sentir me está mostrando si de verdad creo, me estoy creyendo esta mentira. ¿Tú ves? Por lo tanto, en ese sentido, de nuevo, el sentir no es para tratar de darle significado, es simplemente para ser observado. Y esta experiencia de vida es una experiencia que se puede observar desde esta toma de conciencia. Y repito, esa es la paz y la felicidad que tanto se ha estado buscando, pero se ha ido pasando por alto por el significado que la mente le está proyectando a todo. Por eso es que a final de cuentas no hay nada que hacer, simplemente ser. Eso es todo lo que es. Y eso es todo lo que tú vas a escuchar a través de cualquier video que la vida me esté llevando a compartir, porque ahí es a donde siempre está apuntando el mensaje. No hay nada más que decir. Pues bueno, espero que esto te haya servido de apoyo y aquí estamos.